a Dios. Nada ha sido tan duro como permanecer de rodillas. Nada ha dolido tanto al mismo. ¿Cómo cargar de nuestro labio la palabra amargura? ¿Por qué anduvimos este trecho desprovisto de abrigo? ¿En cuál de nuestra mano se detuvo el viento para romper nuestra vena y saborear nuestra? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Con qué motivo? Andar con el corazón atado. Llegar a las espaldas donde la noche se acumula. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué ha sido de nosotras? Hemos recorrido largos caminos. Hemos sembrado nuestra angustia en el lugar más profundo de nuestro corazón. 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 Nos duele la misericordia de algunos hombres. Conquistar nuevos continentes. ¿Quién lo pretende? Amar nuevos rostros. ¿Quién lo desea? Todo ha sido arrastrado por la cigola. No supimos dialogar con el viento y partir. Sentarnos sobre los árboles, intuyendo próxima la partida. Nos depositamos sobre nuestra sangre, sin acordarnos de que en otros corazones el mismo líquido ardía o se derramaba, combatido y combatiendo. ¿Qué silencios nos quedan por recorrer? ¿Qué senderos aguardan nuestros pasos? Cualquier camino nos inspira la misma angustia, el mismo temor por la vida. Nos mutilamos al recogernos en nosotras. Nos hicimos menos humanidad. Y ahora, solo combatidas comprendemos que las mujeres que somos es porque otras han sido. Ya no es necesario atar al hombre para matarlo. Basta con apretar un botón y se disuelve como montaña de sal bajo la lluvia. Ni es necesario arguir que desprecies al amo. Basta con proclamarse ayuda a la frente, que comprometía la existencia de 20 siglos. 20 siglos. 2000 años de combatida pureza. 2000 años de sonrisa clandestina. 2000 años de altura para los tristes. Ya no es necesario atar al hombre para matar. La noche, los rincones, no. Nada de eso sirve ya. Plazoleta y ancha calle se prestan bulliciosas. No cuentes el asesinato con los pacientes. No cuenta el príncipe con los sumisos. Todos han olvidado que el hombre aún capaz de odio. Las llamas se extinguen sin haber consumido el odio. El día irredento ha postergado la resurrección del hombre. Y los otros, aquellos que presencian la matanza atentado, locos, habéis tocado la puerta de la muerte. Y ella se queda en vosotros. Solo saben predecir la muerte. No han aprendido a combatirla. No han aprendido a cobijar la tierra con el corazón, ni a ganar la patria para el hombre. ¿Y el sumido? ¿Qué hace? ¿Dónde deposita su silencio? ¿En qué lugar del corazón teje la venganza? Nadie lo sabe. Todos le han olvidado. Se ha dictaminado que su morada sea la sombra y que el pan deshabitado sea su alimento.
que el pico le prepare el lecho y la pala le cubra el corazón. ¿Qué es el hombre combatido? Nadie lo recuerda. Lo viste en los trapos. Lo arrojaron en la parte trasera de la casa. Y allí, con los residuos, un guiñapo se amontona. Se arrinconan los hombres en un solo silencio, en un solo llanto, en un solo vocablo, en un llanto solo. Y cuando todo sea uno, uno el llanto y el vocablo uno, no habrá paz. No habrá paz. Y aquello que dictaminaron el destino del hombre, los que jamás contaron con los sumisos, amargarán con sangre su propia pudredumbre. No habrá paz. Llanto para quebrar el llanto y muerte para matar la muerte. ¡Un aplauso a la maestra!